Muy buenas tardes, mis amigos. Antes de continuar con este video, quiero darle las gracias por suscribirse, por ver los videos hasta el final. Me encuentro ahorita en las inmediaciones del kilómetro 28 de la carretera Panamericana, donde fue anteriormente, a un costado donde fue anteriormente la garita aduanal del kilómetro 28. Esas son sus instalaciones. Hay para mi amigo el Remington, que me preguntaba que si el kilómetro 28 del cual hablaba yo en mi video anterior era del mismo. Pues no, mi amigo, kilómetro 28 de la Panamericana es este. Esas son las instalaciones de lo que fue la garita, que posteriormente fue reubicada al kilómetro 30, donde hoy funge únicamente para trámites, para internación de vehículos extranjeros y fronterizos. Se cuenta que en estos campos fue la entrada del ejército villista cuando la toma de Ciudad Juárez. Parecer fue campo de batalla, según cuentan los que conocen la historia. Ahorita estoy en un mirador que se construyó cuando reubicaron la garita. Al mismo tiempo fue la construcción de la autopista Ciudad Juárez a Chihuahua. Este mirador cuenta con una explanada a la cual es visitada por los juarenses. Al fondo se ve el umbral del milenio. Umbral del milenio. Pues esta es la entrada a nuestra ciudad, una ciudad que nos ha dado morada a muchos. Una ciudad a la cual tengo mucho que agradecer. Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí a mi izquierda se encuentra el relleno sanitario. Antes estaba ubicado en una de las colonias de por allá de la los aztecas, por allá le denominaban el Dompe.
a mi derecha están las instalaciones de la garita del kilómetro 28 de la que hablábamos hace unos minutos. Vamos a hacer una pausita y más adelante nos vemos por aquí para seguir enseñándoles para las personas que ya tienen mucho que no vienen, que son de aquí y no se han dado cuenta del crecimiento de nuestra ciudad. Y continuamos acercándonos más y más a la urbe, a la zona urbana de Ciudad Juárez. Para acá sigue el crecimiento. Vamos llegando a la glorieta del kilómetro 20. Elevado y un paso a desnivel, pero sigue siendo glorieta. Un costado, la estatua del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez. Seguimos por carretera panamericana, recorriendo la principal entrada a nuestra ciudad. Ya se empieza a ver el tráfico vehicular. Aunque es dominguito, mucha gente está regresando de su fin de semana fuera de la ciudad. Ya tenemos el Aeropuerto Internacional Abraham González. A mi izquierda, una parada de lo que será el sistema de transporte masivo Bravo Bus. Un transporte que va a beneficiar a miles de ciudadanos juarenses.
arterias principales de la ciudad, Boulevard Zaragoza. Y posteriormente giraremos a la derecha por la avenida Manuel Cloutier, antes avenida Jilotepec, que mucha gente la conoce como la Jilotepec o la Gilo. La calle Centeno, una calle que nos comunica con la colonia El Granjero. Calle que se formó por allá en los años 80 con el crecimiento de la ciudad. Cuando yo llegué a esta ciudad procedente de Santa Bárbara, Chihuahua, esta calle llegaba hasta el Seguro Social, que estaba en obra, apenas se estaba por terminarlo, la Jilotepec. Fue testigo de algunos hechos de violencia. Afortunadamente, las cosas han ido cambiando poco a poco. Está llegando la tranquilidad a nuestra ciudad.
la de Dominguito. Arribando procedentes del sur del estado. Ahí está el Seguro Social. Clínica de Medicina Preventiva 48. Mis amigos, pues hasta aquí llegamos con este video. Espero les haya gustado. Gracias por ver hasta el final. Hasta luego.